al director de Coprisa por no realizar el trabajo de estos... No es cierto, porque nosotros la estamos tomando desde la dirección de los servicios de salud y Coprisa se dedica a otras cosas. Uh-huh. Y en ningún momento ha impedido que se hagan todos las campañas y los procesos protocolarios para llevar a cabo. Acuérdense que nosotros fue el primer aeropuerto que, primero en el aeropuerto, porque desgraciadamente todo ha entrado por aire. En la central camionera, pues es difícil que alguien venga de Europa y los transporte. Entonces reforzamos muy bien el aeropuerto. Ahorita ya tenemos más de 8 médicos ahí establecidos y desde ayer empezamos a capacitar ya para la central camionera, para los paisanos que vengan de Estados Unidos, poder detectar a tiempo y poderlos aislar. Aquí, como ya dijo el señor gobernador, es una tarea de todos. Nuestra salud está en las manos de todos, así está. Y una cosa muy importante, desde el día de hoy ya está en las redes el 1-800 para orientar a nuestra población. ¿Cuál es el número? Así, híjole, es nuevecito, ¿no? pero ahí está en las redes. ¿En la central camionera cuántos médicos quedaron? Van a quedar alrededor también de 8. De 8 en turnos, va a haber turnos. Mañana, tarde y noche. Y fines de semana. Se le va a revisar, como hay dos salidas, se va a revisar. Lo estamos ya capacitando para que sea más intensivo, sobre todo en este periodo de Semana Santa que vienen nuestros connacionales a visitarnos. Pero recordar que, ¿por qué fue el aeropuerto? Porque todos los tres casos que tenemos de infección vienen de Europa. Sí. Gobernador, ¿verdad? Esas ambulancias, ¿a dónde las van a enviar? Y si Durango está listo para que en un momento dado se